principal tip. El día de hoy tenemos una receta para poder fortalecer nuestra memoria. Los ingredientes son los siguientes. Se va a mezclar el pimiento con el atún, el cual ya tendríamos que haber quitado lo que es el jugo o el aceite con el que viene en su lado. Vamos a partir el aguacate a la mitad, con mucho cuidado para que nadie se vaya a lastimar. Tomamos unas dos hojitas de lechuga, rellenamos nuestro aguacate lo más que podamos y le damos un poco de altura para que resalte. Y finalmente está listo nuestro platillo para disfrutarlo con nuestra familia.